¿Qué hacemos? ¿Empezamos o...? Ahí está, sobra. Ah, está, ¿salieron? Sobra con ellos. Compraste a toda velocidad. Bueno, vamos a seguir entonces. Nada más estábamos a la espera del arte. El regreso artesanal. Quiero mostrar un... Para terminar con esto de la, bueno, avanzar con esto de la grafía, una manera, sí, ya hemos visto varias, varias de las partituras. Es una partitura que se aproxima un poco al, a la misma idea, pero como es una que no hemos escuchado, quería usarla como ejemplo. Es una partitura para clarinete, fagot y piano, también con sonidos grabados, que está hecha para tocarse directo en CD. Entonces es una especie de score partichela, ¿no? Que eso es justamente... Entonces un poco mi idea de trabajo ya de manera concreta para que se puedan quedar tal vez con algunas ideas es la siguiente. Más allá de la organización y todo, trabajar con la grafía. En el caso mío Finale, pero bueno, puede ser en cualquiera de los programas, por supuesto. La idea es evidentemente tener... la escritura normal de los instrumentos e ir poco a poco adaptando los materiales que transformé
Es decir, voy haciendo una serie de anotaciones mientras compongo de lo que hago para la parte electroacústica y para un poco para acordarme, pero yo generalmente voy haciendo la partitura al mismo tiempo, o sea, voy haciendo todo al mismo tiempo. Me tardaría, probablemente con esta pieza me debe haber tardado una semana o 10 días en terminar la primera hoja, a pesar de que si la hubiera capturado en finales, pues me tardaría a lo mejor un par de horas, una hora o algo así, ¿no? Pero por ir avanzando, ir probando, ir cambiando las cosas, siempre tardo más. Pero normalmente cuando llego al final de mi pieza ya tengo la partitura terminada y ya terminé todo. Eso me gusta, ¿no? Y ya siento que funciona, y ya acabé y la entrego y se acabó. No es que ahora tengo que hacer la partitura o ahora tengo que arreglar la cinta o ahora tengo que dibujar la cinta. En general no hago eso. Ya si después en los ensayos eso hay cambios, errores importantes, pues sí lo arreglo y la ajusto. Pero entonces, ¿a qué voy con eso? A que, por ejemplo, si ya sé que esto está basado en esas alturas, entonces en ese momento mientras estoy trabajando agarro esa imagen, le tomo una foto a las notas y la paso y me abro mi parte de procesamiento en Photoshop y en Adobe Illustrator y las cosas que uso para la parte de cinta y pienso en un efecto de video, en un efecto de imagen equivalente al que le puse al efecto del audio, arbitrariamente. Entonces, estos valores de difuminación van a ser iguales a este VST cuando lo use. Entonces, apunto eso. No es que sea así para siempre, en la pieza. Apunto eso y entonces agarro la foto y le paso eso y lo pongo ahí. Y siempre que hago ese efecto, agarro el sonido al que le hice ese efecto y le paso ese efecto de video y lo pongo ahí. Así es como hago la partitura, ¿no? Sí, no, es decir, tratándome de organizar, porque si no, pues siempre puedes dibujar lo que sea, y el problema no es que dibujes lo que sea, sino que 4 páginas después representas algo diferente de como lo representaste antes, y eso sí me ha pasado que distrae al intérprete. Sería como decir, ah, no, el Pizzicato Bartok aquí lo marqué así, y aquí lo marqué de esa manera. Eso nunca lo haces, ¿no? Entonces, más allá de que es arbitrario esto, totalmente arbitrario, imposible de identificar de oído, mientras sea coherente, ayuda a la lógica de la pieza. Entonces, nadie le va a poner atención a estos intervalos, ¿no? De hecho, hace bastante ruido los sostenidos aquí, porque parecen notas. O sea, podrías criticar todo eso. Pero la próxima vez que aparecen esas cosas, funcionan. Después, cuando hay notas, están más o menos en el rango, y lo que van apareciendo son los sonidos pensando en que ese es el espectro completo. Simple y sencillamente hago eso. Entonces trato de... Y de cada uno de los sonidos tomo lo que para mí es su característica principal, pero no para característica principal abstracta del sonido, sino cuál es el elemento de ese sonido que más le va a servir al intérprete para conectarse. Casi siempre son las morfologías y a veces son las alturas, pero nunca es el espacio. ¿Sí? A veces puede ser la dinámica, estoy de acuerdo, en tercer nivel, ¿no? Por supuesto que pueden ser las duraciones, pero nunca va a ser el espacio. Entonces, como es una partichela, la información espacial la puedo tener yo anotada como hago en mis partituras para la interpretación, pero no se necesita en la partitura. Por eso digo que es una partichela. Hay información de la obra que no va ahí, porque no le sirve. En algunos casos especiales, puedo decirle, por ejemplo, como he hecho en la de Chelo, que va a ir un cambio espacial porque ella, quien la toca, sobre todo la chelista esta brasileña, siente que se apaga todo en el escenario y viene desde atrás, porque le afecta para la interpretación. Pero es más que nada como para que se quede tranquila de que no es que se haya caído todo el equipo, sino que es ya una vez que lo hacen ya no les vuelve a pasar ese problema. Entonces, de alguna manera es un trade de la graficación o de la codificación. ¿Cuál es la información que realmente le es útil? Entonces, aquí, evidentemente, ustedes no pueden saber qué va a haber, pero ya con lo que hemos visto en este tiempo pueden tener una idea de cómo se va a comportar el sonido a fuerzas. Ya lo saben. Y proporcionalmente no saben qué altura son, pero más o menos saben que va a entrar una que es más grave y luego va a entrar una nota y luego va a estar más agudo. Entonces, se pueden ir guiando si pongo la cinta sola o lo que sea. Lo mismo le pasa a los que la tocan. Y poco a poco se lo van aprendiendo. Entonces, la aproximación de esta pieza, a pesar de que ya vimos las de flauta y todo, es muy así todo el tiempo. Entonces, todo el trabajo gráfico, que podría ser mucho más complejo, como en la de flauta, y eso es bien simple, son gráficas hechas siempre fuera en Illustrator. O sea, lo que hago es exporto las versiones de final, o sea, o tomo pequeños
pequeños elementos de la partitura para procesarlos en Illustrator y luego integrarlos en Finale, que eso es lo que hago yo, o en algunos casos grandes como las piezas de flauta y eso que son como más complejas gráficamente, exporto, o sea, una vez que termino mi partitura, la hago en Finale y la termino en Illustrator. Porque en Illustrator puedes tomar cualquier elemento y transformarlo y por vectores, ¿no? Pero ya después no puedes ni tocarlo desde ahí, ni arreglarlo en Finale. Salud. ¿Qué comentarios han hecho los distintos intérpretes de la misma pieza al respecto de la grafía electrónica? Ya ninguno me dirige la palabra. No. En general me he dado cuenta que conforme más pasa el tiempo, menos la necesito. Entre más instrumentos hay, menos la necesitan. Pero la grafía, en general, me he dado cuenta que lo que más les sirve son las marcas de tiempo y las marcas en donde yo les digo claramente qué tienen que hacer con la morfología. Por ejemplo, copiarla, integrarse, imitarla, durar lo mismo que lo que escuchan, ir a la misma altura, y entonces, a pesar de que esté escrito, digamos, la misma altura, de oído se encargan de afinarse, ¿no? Es decir, buscan una variable, la principal, que copiar. Que atender. En casi siempre es el tiempo. Y ya conforme empiezan a tocar la obra y se liberan del yugo del tiempo, empiezan a buscar las maneras de integrar y empiezan a buscar cómo una nota la pueden hacer durar un poco más y un poco más fuerte al final para que se conecte con la que viene grabada. O sea, después del tiempo empiezan a escuchar la cinta. De todos modos, me imagino que los músicos con los que tú has trabajado no fue la primera vez que se enfrentaron a una obra de estas, o sí, en cuanto a... Me ha pasado, no los que me la han encargado. Por eso. Eso sí, no. Pero después la han tocado algunos que, pues, hoy es la primera vez o tienen menos experiencia, exacto, que me la han pedido. Pero que me hayan encargado y que sea su primera obra electroacústica, no. Nunca he tenido. Pero sí he trabajado muchas veces con montando las obras, por ejemplo, en algún examen de universidad o algo así, que les dicen, ¿y por qué no pones algo con tecnología? Y entonces empiezan a tocar la pieza de Fagot, me ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que la tienen como una pieza posible de examen en una universidad en Nueva York. Entonces, algunos de vez en cuando la escogen, porque la oyen, les gusta y son valientes y la ponen en su examen. Entonces, ahí me hablan por teléfono o me hacen preguntas. Alguna vez hasta he ido para los exámenes y eso cuando tenían más recursos y lo que sea, como para preparar la obra. Pero ahí, digamos, son alumnos avanzados que aunque no hayan tocado nunca electroacústica, ya tienen muy resuelto. O sea, si no ha tocado electroacústica y nunca ha hecho un multifónico y además no sé qué, pues es otra aproximación. Sí, pero no es muy, o sea, eso como otro lenguaje, qué sé yo, pero no es muy diferente a cuando uno tiene que estudiar otra pieza. O sea, mi aproximación es que no lo sea, justamente. Y en una pieza como esta, pues ellos tocan entre ellos tres y si todo el mundo funciona, la única diferencia es que el cuarto elemento, que es el CD, nunca se equivoca. Que nunca les falla, ¿no? Entonces, como nunca falla y los otros casi siempre tienen alguna cosa o lo que sea, siempre tienen que poderse ajustar. Entonces, tienen que conocer más o menos la parte de la cinta para poderse agarrar y no verse hasta el calderón, ¿no? ¿Y esa es la razón por la que usas segundos en el CD y gráfica normal en el... Exacto. Y esa es la razón por la cual, además, me permito dar cierta flexibilidad. Todos los segundos estos... Son flexibles. Me da lo mismo si esto les cae aquí, les cae acá o les cae por acá. Pero el problema son los momentos especiales, que esta tiene pocos, como el que está aquí adelante. Un cluster todo junto, todo así. Bueno, momentos en donde este, por ejemplo, o... Bueno, ahorita, si quieren, ahorita la escuchamos. Esta se va. Pero esta no tiene más que... estas ideas de las morfologías por aquí, por ejemplo, es muy evidente que tienen los timbres, no sé qué, y cuando llega acá, pues va a haber unos armónicos transformados arriba. No se necesita más información para ellos, según yo, ¿no? Y eso me funciona, sí. Sí, tú lo haces por comodidad. No, yo lo hago por darles la información que necesitan para tocar la obra bien y no poner nada que no necesiten, desde mi perspectiva. Sí, disculpe, respecto ya a la producción, hay algunas indicaciones iniciales a, digamos, que hay que microfonar o cómo hay que microfonar los instrumentos, no, la reverberación también. En algunas piezas sí, como la de marimba y eso, y en algunas piezas no. O sea, eso porque... Si lo dejas a criterio de los técnicos del concierto, sí. Y muchas veces me pasa que me preguntan, ¿me puedes mandar? Lo que sí tengo es un pequeño documento
de requerimientos técnicos, porque todos me lo piden. Vamos a ir al festival de no sé, una ciudad de Chihuahua en México, pero no tienen dinero para llevarte a ti y no te vamos a pagar nosotros porque queremos ganar más dinero nosotros, entonces tú no vas a ir, y como ya tenemos la pieza, ¿nos puedes ayudar a que todo lo técnico funcione? Entonces no te pagan nada y tú tienes que pasar 2 horas hablando con el técnico para que a distancia entienda. Y entonces tengo un pequeño documento que le digo, ahí te va, vienen los requerimientos, cómo se conecta, cómo se debe amplificar, y sale. Y no sé si sale o no, o sea, a veces sí, a veces no, ¿no? Sí. Pero tampoco me preocupo, tampoco pasa nada. Es cierto que la pieza ya es de ellos, o sea, no me tienen que llevar para tocarla, ese es parte del objetivo. Pero sí es cierto que ellos se ponen nerviosos y entonces quieren que controles. Porque a pesar de que sea puro CD, la amplificación siempre es importante, y luego uno siempre quiere monitores, ellos siempre quieren monitores cuando eso no se necesita en realidad, y entonces como que se vuelve un poco una bola de nieve, ¿no? ¿Te sientes más cómodo, por ejemplo, grabando solo la música con los músicos independientemente de la cinta, o poniéndole la cinta y haciendo tocar a los músicos? ¿Cómo es? La grabación la hago así, siempre oyen la cinta en audífonos. Y es más masterización. Por eso, para grabar, oigo la, ellos tocan juntos, escuchando la cinta muchas veces, y yo voy produciendo, escojo tomas, hago todo, después terminan y se van y ya entonces yo mezclo con la cinta y la espacializo, pero sí, pero le escuchan la cinta. Una pregunta, ¿alguna vez trabajas con Click? Sí, algunas piezas, sí, casi nunca lo uso, pero la pieza de guitarra, ¿por qué? Tengo un canal independiente en la mezcla. ¿Cómo se, técnicamente cómo se hace el click? No, tú tienes un canal, si es una pieza, digamos, de un instrumento, como si fuera la de Fagot, tienes tu canal izquierdo y tu canal derecho y un tercer canal en el Cubase o en el Pro Tools que lleva el click, nada más. Ese canal tú lo asignas en tu interfase, a la salida 3 de tu interfase, y ese cable va a los audífonos, nada más. Así se hace separado, ¿no? Pero no se puede tocar, no, pues no se puede tocar con un CD player. Si necesitas click, no se puede hacer eso. O sea, no puedes tener click track y no llevar una computadora. O un DVD de los que tienen 5 salidas. Porque la mayoría de los DVDs tienen 2 salidas. Ahora ya digo, un DVD con 5 salidas, sí. ¿Y pero qué es mejor el resultado final? ¿Trabajar con click o trabajar con la lógica del intérprete? No, pues eso es, depende de la pieza. O sea, ¿Qué tanto a ti como compositor te importa la sincronización permanente de las cosas? La gran mayoría de la gente les importa que vaya todo siempre bien sincronizado, porque si no, todas las articulaciones y toda esta discusión de los materiales, combinaciones, no funciona, entonces hay que ponerle clic, ¿no? A mí eso no me gusta, personalmente no lo disfruto, porque además mete en otra lógica de interpretación al intérprete, que está poniendo atención a otra cosa, ¿no? Pero con la negra 60 es un clic visual también, puede funcionar, entonces falta 5 segundos para hacer. ¿Funciona mejor el click visual o el click? No, también, o sea, también se puede, mucha gente usa una luz o un metrónomo, que no necesitas saber en qué tiempo vas, pero te mantiene siempre. Exacto, pones tu teléfono con un metrónomo que se prenda, por ejemplo. Sí, eso también se puede usar. Algunos lo usan, algunos no. E incluso por ahí en Morelia, chicos han desarrollado un metronomito que se pone directo de la interfase, así con un plug, y entonces no hace ruido, pero se prende. Se prenden 4 foquitos y van a la velocidad a la que mandes el clic. Sí, como un dispositivo que a ellos les sirve. Para mis piezas en realidad no hace. Tengo la pieza, por ejemplo, de guitarra que sí tiene un sistema de información por audífonos, pero no es un clic, sino son informaciones, hablando y música y cosas, que es otra exploración diferente, ¿no? Ahora les muestro esa partitura. Sí. Ahí dice en el tempo Q igual 60 igual. A un segundo. Ah, sí, que es lo que. Y miren esto, por ejemplo. Esta es la partitura que en un momento les enseñé por lo de las instrucciones. Es la partitura de guitarra que tiene las mismas marcas de tiempo que han visto todo el tiempo, con información escrita. Acá tiene 2 tracks de información. Uno que es la cinta, ¿sí? Y uno que es lo que yo llamo elementos de sinapsis, que son los elementos que va a ir escuchando la persona en los audífonos.
elementos de sinapsis para que él haga la sinapsis en tiempo real. O sea, la idea de esta pieza es que está fija la cinta y el procesamiento en tiempo real lo hace el guitarrista. Químicamente, exactamente, esa es la idea. Y de esa manera, por ejemplo, si ven aquí dice counting, quiere decir que en este canal, o sea, él va a escuchar en el audífono, me va a escuchar a mi contar. Entonces, de esa manera, él va a saber perfectamente llegar al 1. Yo le voy a decir, prepárate para esto, y se oye. En inglés se oye 3, 4, ahora. Y entonces es muy fácil, puede estar relajado porque sabe que va a venir la señal que necesita para ir haciendo las cosas. Pero no es un clic. Es un clic hablado. Pues es información de interpretación hablada, ¿no? Pero también tiene a veces, dice, vibrato para... O sea, se escucha un vibrato para que él lo copie y con eso quede con la cinta. Entonces a veces es más complicado. Por ejemplo, dice gestos densos para ir hacia alturas, para subir las alturas. Entonces se oyen unos gestos y los tiene que imitar. O en algunos lugares tiene que copiar, tiene que incluso cantar. Perdón, ¿esto es para el ensayo o en vivo? Ellos tienen que tocar con el audífono. En vivo toca con el audífono. Porque además hay una versión que es un patch de Max que manda informaciones diferentes cada vez. ¿Pero es como un in-ear o una cosa así? Sí, un audífono y click track o un inalámbrico, pero sí. Sí, eso no lo oye el público, solo lo oye el guitarrista. No, no, sí. No, solo desde la parafernalia, pues... No, no, es un audífono de normal, de los que tenemos. Hay quien lo hace con dos, pero como generalmente siempre se quitan uno, nosotros tenemos un in-ear normal que se pone con un cablecito, un amplificador de audífonos, y mandas, tú tienes una sesión de Cubase o de Pro Tools o de Logic, canal 1 al lado izquierdo, canal 2 al lado derecho, canal 3 al in-ear, eso es todo. A la oreja. Sí, no tiene. Pero de alguna manera la aproximación gráfica de codificación es muy similar, si la ven. Es la información que necesita para poderla tocar. O sea, los bloques de las secciones con la gestualidad, pero aquí dice que hay ritmos en las notas de guitarra, aquí dice que vamos a contar y que aquí aparecen nuevas instrucciones. Y con eso se puede ir un poco guiando. Claro que ahora, como ya hay varias grabaciones y tenemos un video y todo, también los que la aprenden nueva, pues ya lo toman mucho de ahí, ¿no? Pero en teoría la partitura tiene toda esa información. Cuando entran los ritmos y los loops, pues aquí dice Scratch Sample with Voice, más claro que eso no va, o sea, no es difícil encontrarlo, ¿no? Pero tiene, por ejemplo, estas páginas que tienen información de las alturas que tiene que tocar, que yo se las digo por el audífono, que están relacionadas directamente con estas, por supuesto. Tiene además un sonido espectral que sucede nada más ahí. En el 7 aparecen otras voces y aparece lo que tiene que cantar junto con los trémolos, junto con las alturas grabadas, ¿no? La complejidad está ahí, en poder hacer eso todo al mismo tiempo. Pero no es que tengas que seguir un... Es decir, la información del beat del click es solamente de tiempo. Entonces... Aquí es otra. Esta es una sección muy, muy característica, porque estos acordes pueden entrar libremente, parece que entran libremente porque no hay tiempo y se oye que estoy contando. Pero se va escuchando en el audífono, cada vez que él tiene que hacer el acorde yo le digo, ahora, ahora, ahora. Entonces el público desde afuera, como las reverberaciones están en la cinta, pues él está todo, o sea, no va con ningún tiempo y siempre caen. Y se oye increíble porque parece que es una máquina que se sabe, pero pues toda esa información. Eso con clic sería muy difícil porque tendría que estar contando. Tienes 4, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 3. No, tú le das la frase. Entonces yo le digo, ¿listo para el siguiente acorde? Ahora. ¿Listo para el siguiente acorde? Ahora. Es como un apuntador de los que usan los de la tele para decir, parece que ellos tienen ideas, pero en realidad se las están diciendo, ¿no? Se metían en la ópera en las abajo. Entonces, eso es un poco la idea. Pero la idea es no nada más eso, sino que los procesamientos los haga en vivo. Entonces, por ejemplo, hay secciones que dice, tienes que ir de esta nota a esta nota, y se oye una nota en guitarra a esta nota, se oye esta nota en guitarra. Entonces, él en el momento tiene que empezar a encontrar la nota, cantarla y empezar a procesar para encontrar una manera de llegar a la otra en un tiempo. O sea, eso es bastante, porque esa es la idea del procesamiento en tiempo real del intérprete. Porque si no, pues nada más das instrucciones y es un click track. ¿Y esa nota en cada interpretación varía?
En el caso de los materiales que le di ahora, por eso tengo unos materiales fijos que ya son los que más me gustan, pero pueden variar, está pensada para que varíe. Entonces, miren, exacto, que los manda aleatoriamente. Entonces, la cinta es fija, pero las instrucciones cambian de lugar, algunas con ciertas variables, pero eso técnicamente es más difícil de instalar en vivo, porque necesitas todo. Pero, por ejemplo, les enseño cómo suena, por ejemplo, la... ¿Cómo suena lo que ellos oyen? Sí, y la cinta. Este es más o menos lo que ellos escuchan. Nada mal, ¿no? No está tan difícil. Entonces, por ejemplo, a la mitad de la pieza. Una sección de esto lo escuchan afuera, no se escucha eso. Les voy a enseñar lo que se está escuchando afuera. En ese mismo momento. Afuera se escucha esto. Y él tiene estas instrucciones. Ese es el reloj, para que no tenga que estar volteando, son los segundos. Entonces sabe exactamente que está, como viene una señal en 3.54, se les voy a poner, es esta, es para llegar acá, ¿ok? Estamos en este bloque en donde son estos golpes con las percusiones, ¿no? Entonces este counting lo prepara para entrar en el 3.54, que es lo que están oyendo. Register, choose the... Perdón, ahí se me adelantó, 3.54 es este. 350, 51, 52, 53, 54. Entra. Slowly play more and more harmonics using different parts of the register. Choose the pitches freely. Entonces, las dos armónicos y él puede... Increase number of attacks in 37. Y aquí puede, lo que está oyendo el público de ese mismo momento es eso. Aquí estamos, aquí. Empiezan los armónicos. Como las otras piezas. Claro, exacto. Porque saldría siempre igual. Justamente. De esa manera saldría siempre igual. Ah, y ya, tú cambias. Ya, no, y el que la toca lo hace diferente. Porque al yo darle esa información de toca los armónicos que quieras, incrementando la velocidad libremente con las alturas que quieras, pues siempre va a salir diferente. No, me refiero, perdón, a lo que tú haces es sincronizarlo con, digamos, la grabación con lo que es en vivo y usando el marcador del tiempo. Sí. Digamos, si el que estudia la guitarra ya sabe la instrucción que tiene que hacer en ese preciso momento, ya no es, digamos. No necesita. Ah, no, si has tocado la pieza como el japonés que la toca 20 veces, ya no usa el INIR, se la sabe de memoria. Supongo que eso puede ser como para estudiar. No es para estudiar, es como para que con la práctica vayas encontrando tu misma pieza. Pero lo que normalmente la tendencia es que una vez que ya te gusta que haces algo, lo repites. Pero esa es la tendencia porque es cuadrado el guitarrista. Podría ser siempre diferente, no tiene por qué pasar eso. Pero sí, así es, el japonés lo toca sin eso. Pero Arturo Parra, digo, el mexicano siempre la toca con eso, para sentirse más seguro de no perderse. Y para poder tener libre y probar otras cosas, siempre la ha tocado 50 veces y la sigue tocando con el niño. Y ya se la sabe en realidad, ¿eh? Pero le sirve, por ejemplo, le ayuda para afinarse. Hay unos momentos en donde se tiene que afinar. Mira. Que
tiene que cantar unas notas, no me acuerdo. It has to be louder. Now. Ahí son los acordes. Now. Tan, no tiene now. Beat. Pero si reaccionas, funciona muy bien con la gente. Now. 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 Lo que pasa es que ese tiene que ser bien sincronizado. Bueno, el japonés, para no usarlo, sacó un cronómetro, dividió, hizo las cuentas, sacó los tiempos con puntos, los escribió ahí, se quita el audífono y le sale perfecto. Sí, que es este. Les voy a enseñar un poco de la pieza para que la vean funcionando. El problema de la pieza del japonés que tengo aquí, que me di cuenta ayer en la noche, que yo supongo que la copia que te di está bien, es que se desfasó un poquito el audio. O sea, está bien en la pieza, pero se desincronizó la mano. Creo que pusieron, está el audio en 44, en 48 y el video en 24 o algo así. Pero no importa, o sea, funciona para lo que les voy a enseñar, pero de pronto se ve un poco desajustado. O sea, ¿se podría poner a un intérprete que pasaba por ahí? Sí. Entonces. La voy a dejar, aunque esté, digamos, un poco desajustada y ya después, para no perder tanto tiempo, porque si no. Pues aquí sí estamos oyendo el audio de la cámara en vivo, ¿no? Que no está muy bueno, tengo una grabación en estudio. En este caso sí. Sí, por supuesto. Sí, de hecho la versión que reparto no es la de Norio. Es la de otro guitarrista que me gusta cómo quedó y esa es la que doy para los ensayos. Aunque él es el que más la toca, ¿no? Y el que la encargó y todo, pero apenas la vamos a grabar. ¿Cómo se llama el guitarrista? ¿Cómo se llama el guitarrista? Sí. Se llama Norio Sato. Norio. 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 Sí, es, bueno, es como Norio Sato. Es el director de un ensamble que la página está, se llama Ensamble Nomad. Nomad, como de nómada. Thank you.
Fase ya es muy grande porque se va haciendo grande durante el... Pero sí se oye bien el acorde con el... Siempre perfecto porque simplemente en el audio no voy yendo. Listo.
dos, tres, cuatro. Facilísimo sincronizarse bien. Para ese tipo de cosas el clic-tac es fantástico, ¿no? Entonces, gracias. Al guitarrista. Pero la idea de esto era mostrarles un par de opciones sobre la grafía. Y nada más esto que lo comenté muy brevemente, en las instrucciones tiene que ver con, pues puedes hacer un catálogo de instrucciones al principio diciendo este signo es esto, este signo es esto, este signo es esto, o en este caso yo elegí cada una de las maneras de trabajar, decir que eran momentos para poner atención, por ejemplo, a la grabación, cuando tiene triángulos, la representación de la parte electroacústica es esta, un poco de información. Cuando en el oído van a escuchar el tiempo, una cosa es decirle 3, 4 y otra cosa es 3.52, 3.53, 3.54, que le ayuda mucho a ubicarse en la pieza. Eso también lo tengo, los armónicos, sonidos, y estos sí son específicamente de ataque, o sea, cómo escribir los sonidos muteados, cómo escribir la duración de las secciones. Todo está explicado ahí en una especie de acordeón inicial, como... ¿Qué quieren decir las flechas? Pues bueno, quiere decir que de una acción se convierte en otra, y los sonidos, la posición de la mano izquierda, ¿no? Para el caso de las... Entonces, de esta manera, pues, como es muy gráfica, prefería hacerlo así que poner una lista muy grande, ¿no? Y funcionó bien, en realidad. Claro que está toda la partitura, pero la partitura tiene solo 4 páginas. En las instrucciones están las 4 páginas chiquitas y ya, ¿no? O sea, toda la pieza son 4 páginas, dura 2 minutos y cacho cada página. ¿Cuánto duró la pieza? ¿La pieza? Sí. ¿Duró cuánto? 8 minutos. Duró 9 minutos. 9 minutos 40. 10 minutos, pues aquí dice, ¿no? Nada más que, no, porque esta es la versión en vivo, no cuenta. No, duró esto. 10 minutos, ¿no? Con todo y final. Sí, 9:40 más el efectito del final. Entonces, bueno, esta es, digamos, una manera de ver lo gráfico, que les quería enseñar, igual que esta, que es un poco más simple. ¿Qué? Sinapsis es el proceso exacto cerebral de o sea, es la analogía a que es la transformación en tiempo real la hace el intérprete. De hecho, la pieza, no sé si vieron que se llama para intérprete reactivo, ¿no? Que tiene que reaccionar a la información que yo le voy dando. Esa es un poco la idea. Y de ahí el título de Sinapsis, nada más. ¿Es de Bach? ¿Algún Bach puede poner como BST? ¿Para hacer eso? Sí. No se puede. Porque no hay un BST que pueda controlar aleatoriamente qué información se manda. No, lo tienes que hacer como un PD o como Max o como Super Collider o algo así. Sí, necesariamente. Miren, aquí está lo que les decía hace rato de un pequeño motivo, salud, procesado con el Illustrator para darle más o menos el mismo efecto y de esa manera se entienda, ¿no? Y creo que eso es todo de esta. Sí. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, esto sí, todo está bien, ya lo vimos. ¿Sí? Esa pieza no tiene mayor complejidad. Si nos da tiempo, la escuchamos hoy en la tarde. Es la única de esta parte del proyecto que nos falta. Entonces, lo que les quiero enseñar para avanzar un poquito más y llegar a tiempo a la sesión de la tarde es acá está, es esto. ¿Qué pasa cuando la cosa se pone más complicada y tenemos un ensamble más grande? En el punto de la codificación y la grafía. Esto es una pieza para ensamble de todos esos instrumentos y video, además de la electrónica. Entonces, en esa situación, pues no tenemos la capacidad de pedirle a cada uno de los instrumentistas que se aprenda la cinta. O sea, el trabajo es más con el director del ensamble, ¿no? Que tiene que escucharla, saberla. Pero él no puede pedir el detalle de copiar morfologías a los... O sea, les puede dar la instrucción en el ensayo, por supuesto. De aquí lo importante es que hagas tal, pero en el momento de la pieza, si no la conocen, pues no van así. Si el efecto hace wii, wii, wii.
usted no va a hacer uy, uy, a menos que la ensayen y la toquen 50 veces. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué? No, lo que se puede, es que no sé qué pasa a veces. No, es que no se puede, no, no es que no lo quieran hacer o que no quieran ensayar suficiente. Es que la calidad y el detalle con el que escuchan y lo tocan no les funciona para hacer lo que estamos acostumbrados. No, el compromiso de hacerlo o no ensayarlo, pues depende del ensamble y de las condiciones, pero eso no es de la pieza en sí misma. Es decir, es de qué tanto la van a ensayar, qué tantas ganas tienen de tocarla y que salga bien. En este caso, le pusieron todas las ganas del mundo, muchos ensayos. De hecho, fue un encargo de ellos y trabajamos mucho en un disco, salió en un DVD que no traje, pero es un DVD comercial, o sea, trabajaron para que saliera como es la pieza. Pero hay un nivel de detalle individual que se pierde. Eso es lo que quiero decir. De capacidad de vinculación a nivel de diseño integral, que cuando creces en los instrumentos y mucha del control de la velocidad a la que fluye, por ejemplo, la pieza, se va al director, ya no les puedes pedir eso, porque en las otras piezas él le da todo el tiempo de hacer los detalles porque después se ajusta. Pero aquí no pueden hacer todo eso, ¿sí? Además está el asunto de cuánto compromiso tiene, pero eso ya es... No. Bueno, eso lo decide el compositor. En esta pieza no, yo creo que es imposible porque te metes en un proceso de técnico que hace que sea imposible montar la pieza. Entonces aquí el director tiene, eso es a lo que voy, el director tiene en el score las imágenes del video más importantes cuando él tiene que, o sea, porque él está viendo la pantalla y le da la espalda al público. Pero todos los demás músicos están, aunque tienen monitores abajo, se puede, están realmente viendo hacia el público, y entonces el director va haciendo su partitura, y así como tiene marcas de tiempo que ya vimos, tiene momentos en el video en donde él está viendo, y cuando ve ese cuadro, yo siempre elijo cuadros muy específicos que son fáciles de reconocer, no es que tenga que agarrar un 24avo de... O sea, es decir, no es eso, pero se ve muy claramente el momento, ¿no? Rodrigo, cuando tú generas partes individuales, ¿qué instrumento incluyes en la parte individual electrónica? Les incluyo nada más la información que ellos necesitan para tocar, que puede ser una guía de otro instrumento, sí, como se hace normalmente, o si es la electrónica, o si es el video, es decir, voy decidiendo en cada momento. Lo veo con el director a veces, en este caso lo vi con el director un poco. Sí. Pero haría lo mismo que se hace para una partitura instrumental, ¿qué información le va a guiar a poder entrar ahí? Y esa le pongo. Entonces, esto es para flauta de pico, para flauta barroca, para clarinete en si bemol, para trombón, para guitarra eléctrica, para percusión, para alto, para cantante, para piano y para violín y viola, que era el mismo intérprete, ¿no? Entonces, la idea es que la partitura se va... Bueno, solamente está la información necesaria, no la lleno de los silencios para que el director se pueda también ubicar temporalmente... Va creciendo, va teniendo la parte de la letra, los efectos de los trombones, ¿no? Pero de alguna manera con este sistema, bueno, no sé, ¿han visto ese sistema de poner en blanco los pentagramas para que solamente tengas la información útil que se usa mucho en partidas contemporáneas, que te ayuda mucho a ubicarte, ¿no? Lo que sí tiene, a diferencia de otros, por tu pregunta, son letras de ensayo y todo, para que evidentemente puedan entrar en donde necesiten, y entonces trabaja con un DVD que tiene junto y que coinciden los tiempos, o sea, es un track en donde ellos pueden mover, incluso si tienen mucho no ensayan sin el video tiene que funcionar solo, entonces simplemente el audio del DVD lo ponen en un equipo como este, y a veces ensayan muchas veces sin eso, y después el director lo pone una o dos veces el audio y ya, se van a su casa. No les interesa ver el video. El director después se va a su casa y ve el video y pasa anotaciones. Y, ¿no? ¿Cómo le marcas en las partes individuales a cada instrumento cuando tiene que volver a entrar debido a que no hay compases? ¿No sé si hay compases? O pues que hay compases por partes, ¿no? Pero... ¿Cómo compases por partes? Porque el partichero tiene silencio. No, acá está. Compás 34, 35, 36, 37, 38. Ah, ya. Pero, sí, ahí sí, si le quitas los compases te metes en un desastre asesino. ¿Te tiene que dar partitura completa a todos? No, les doy partichelas, ¿no? Les doy partichelas. Pero si le das una violín y tiene un solo compás. Ah, no, en la partitura de la flauta. Ah, todo completo. Este y este aparecen. A ver.
En la partitura de flauta, esos tres compases aparecen en silencio. Claro. Pero sí. Aparece el pentagrama. Sí, aparece el pentagrama en silencio. Claro. Esto es el score. Y si tiene, y si no, aparece un silencio con un 3 arriba y ya. O sea, agrupas los silencios, ¿no? Cuando durante mucho tiempo, aquí no lo haría, aquí por ejemplo en la guitarra eléctrica aparecerían dos silencios, pero si no toca durante 3 páginas, pues le aparece el silencio y dice 42, y antes de entrar tiene lo que va a pasar antes, ¿no? Para las partichelas hago eso. No sé si tengo aquí a la mano una partichela. Esto es el score del director. Acá está una imagen, por ejemplo, que está muy clara. Realmente se empieza a perder la información de la electrónica y se va más a una pieza convencional de ensamble. Es una aproximación muy personal, pero me gusta a mí cómo funciona. Pero no puedo esperar a la hora de componerla que este pequeño trémolo o este trémolo del violín se conecte como hemos escuchado en las otras obras. O sea, yo composicionalmente trato de evitar eso porque no va a funcionar y no se va a escuchar ese nivel de conexión. Funciona mucho más, a menos que digamos todos estén haciendo una morfología similar, ¿sí? Si no, no puedes al mismo tiempo pedirle que un violín esté haciendo una morfología que se junta con una de las capas de la electroacústica mientras que la percusión está dando y la guitarra eléctrica no sirve de nada, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay nada electrónico, ¿no? No, sí, en esta parte hay cinta, hay computadora y hay video, sí. Pero son unas voces, por eso nada más dice voces ahí. Ah, está sí, sonando, ¿no? Exacto. Acá justamente, es que esta es información que si le lleno de dibujos, por eso no la pongo, no le sirve al director. Entonces, por ejemplo, las palabras, unos gritos, unas voces, las letras de ensayo, son suficientes para que el director pueda seguir la obra. Por eso no pongo todo lo demás. Ahí están los cuadros, que son poquitos en realidad, ¿no? Nada más para las secciones. ¿El video quién lo hace? ¿Qué lo hizo? Lo hice, o sea, es como se lo encargaron como una videasta, una chica chilena con la que trabajé, que más bien yo la propuse a ella como el proyecto y lo hicimos juntos. Ella creó el video de mi idea de la pieza, con materiales que filmamos. O sea, ella hizo filmaciones y todo. Y tiene buenas... Pero es una pieza de hace... ¿Cuándo dice? 10 años o algo así, o 12 años, ¿no? Estamos, 12. Es una pieza de hace 9 años o algo así. Entonces también la parte de la edición de video y todo, no se podía hacer una laptop y fue mucho más... Y de mandarla por internet para que yo la viera. O sea, todo eso también tuvo sus implicaciones en el resultado, ¿no? Ya después para la gira del ensamble, que fue en Holanda y en México y todo, se veía espectacular. Pero algunas cosas que tal vez yo hubiera arreglado el video y que no arreglé. Pero yo no quise hacer el video yo justamente por eso, porque no es el mismo nivel conceptual de detalle que sé manejar en los dos ámbitos. Entonces, porque fue un proyecto de 6 obras y algunos de mis colegas hicieron el video ellos y algunos no. Entonces, como que vi un poco los resultados. Pero bueno, les voy a poner la pieza, pero no puedo seguir la partitura para que puedan ver el video y escuchar. En el DVD... Está bastante bien porque puedes ver las partituras, pero también puedes ver el video y escuchar, o puedes ver la filmación del video con el ensamble abajo. Y entonces medio te das una idea que no me acuerdo si es... No, bueno, va... Lo que sí es que esta es la versión del video con el audio bastante bien. O sea, no es un audio de cámara, sino está mejorado. Y eso ayuda, ¿no? Thank you.
Adicionales que hay que ir solucionando, algunos es probablemente más efectivamente o menos, pero lo que me interesaba era dar un paso y terminar un poco la mañana del día de hoy, incluyendo los otros factores, es decir, qué pasa cuando tienes más instrumentos, cuáles son las características no solamente de la grafía, sino la problemática de poder montar las piezas. De todas maneras, me parece que todas las estrategias que hemos conversado se aplican igual, y yo por lo menos las utilicé exactamente igual. Para mí no cambia. Lo que sí cambia es que la realización técnica de la pieza, la implementación de las ideas, tienen que tomar en cuenta cómo se aumentan exponencialmente las variables para que funcionen. Por ejemplo, una cosa que funciona mucho mejor con un ensamble mucho más grande es momentos muy claves, en el momento en el que si todos parece que van de alguna manera desfasados y se organizan con algo, el impacto es mucho mayor que un instrumento con su cinta, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis a mí me parecen equivalentes a que cuando uno se sienta y dice, ok, voy a hacer un diseño integral con el fagot, ¿cuáles son sus limitantes? Pues sus limitantes o de la marimba es que no puede mantener el sonido, pero cuando tú piensas en un ensamble, pues no hay limitantes, es prácticamente imposible. ¿Cómo encuentras las limitantes de todos? La razón por la que lo haces para ensamble es para complementar y eliminar esas limitantes. Entonces los problemas se vuelven otros y son muy interesantes, que tienen que ver más, por ejemplo, el control espectral de la obra, pues se vuelve mucho más complicado, porque los límites, la flauta de pico, digamos, pues tiene un ámbito completamente separado del contrabajo, entonces, y tampoco los vas nada más a agrupar, el chiste es que los tienes que utilizar durante la pieza. Entonces, si tienes que usar a la cantante y tienes que usar además a la guitarra eléctrica, si no, ¿para qué están ahí? ¿No? O sea, mejor pelear como pelearon un par de mis colegas sin guitarra y sin cantante, ¿no? A mí me gusta ese problema de si es con todo, voy a encontrarle una solución que puede ser mejor o peor, pero no lo arreglo a través de los factores externos, como le digo yo, que es quitar a la cantante o usar a la cantante tocando percusiones, ¿no? Porque yo siento que eso es como un poco hacer trampa de resolver la incorporación del timbre o del problema de la cantante, ¿no? Pero eso es, digamos, como decimos en México, me gusta meterme en camisa de 11 varas. Entonces, desde el punto de vista de la grafía y de la sincronización, hago un esfuerzo muy grande por mantenerla igual de simple que las demás, para que no aumente ahí, además, el problema de que funcione la obra. Entonces, no hay click track y no hay ninguna información que no sea que pueda ir siguiendo con un display el director la pieza, ¿no? Y al ser siempre con los mismos 4/4 y todo, lo que hace es que marca el beat, pero eso es bueno, son músicos muy experimentados, no necesitan ni que les estén marcando eso. Entonces puede ir dando las entradas, puede ir recordándole, puede irse concentrando en el video, puede ir oyendo la cinta, y teníamos un sistema de señales en donde él con las manos abajo, si hacía así, se refería a que yo le mandara más cinta a los monitores, o sea, como da cierta flexibilidad. Se volvió una pieza muy fácil para dirigir para él, en vez de ser difícil, porque le quitas todos los problemas que tiene de otros lados, ¿no? Digamos. Entonces creo que eso ayudó bastante. Y la parte de la codificación, pues es igualita que las otras que hemos estado viendo, sí. Lo que vi, trabajo de video muy interesante, ¿no? Porque es una idea profesional. El error de los compositores que ellos mismos hacen sus videos es que es un poco pobre. Pues lo que pasa es que pasa esto. Se ha dado que en los últimos 10 años tenemos, creo que lo comenté el primer día, el poder de las computadoras ha sido tal que ya todos podemos hacer audio, ¿no? Entonces nos volvimos compositores de música electroacústica caseros, todos. Entonces han pasado 10 o 15 años en donde estamos discutiendo todo esto que hemos discutido estos días. Sin embargo, el video en la laptop en casa tiene 3 años que se puede hacer bien, claro. Que no te tienes que esperar. Y ahora resulta que todos hacemos video. Entonces,
tenemos experiencia de 15 años en audio y de 3 años en video. Entonces, cuando yo hago las dos cosas, salvo artistas muy específicos o que son muy talentosos o que realmente tienen muchos años de experiencia en el video, en general pasa que se lo creo permanentemente, se desfasa. Y por otro lado, desde el punto de vista de quien lo experimenta, estamos infinitamente más experimentados y preparados para la parte visual. Estamos permanentemente en un contacto con información visual digitalizada y transformada desde la televisión hasta los videos, hasta el internet, mucho más drástico que el audio. Entonces, el nivel de detalle y de relaciones y de lo que encontramos es mucho más complejo, ¿no? Y entonces, a veces hay una separación muy fuerte. Esa es toda la parte que a mí me interesa de la videomúsica. Hay algunos artistas muy, muy particulares que a mí me gustan mucho, que realmente la concepción del video y del audio es como si fueran mellizos, o sea, casi siameses, que a mí me parece muy espectacular. Y luego hay muchos videos con un buen audio y muchos audios con un video interesante, pero hay pocos que son una sola cosa, ¿no? Y esos, bueno, son los que más valen la pena. Ahora, eso pasa en todos los ámbitos, o siempre hay algunas cosas que sobresalen porque el lenguaje es muy homogéneo. Pero como la tecnología nos permite simplemente superponer dos medios porque ya no los deja hacer la computadora, no quiere decir que ya funcionen juntos, si no generas los vínculos. Entonces, toda esta discusión de cuáles son las estrategias para vincular dos sonidos o un sonido de un instrumento en vivo con un sonido de un instrumento grabado, tienen toda una dimensión cuando pasas a lo multimedial, intermedial, transmedial, porque tiene otras implicaciones y porque se percibe de otra manera, y porque si fuera para teatro, para video, para danza o para espectáculos en vivo, intervención, tiene otros problemas. Aquí más o menos he tratado de conversar los problemas de generar algunas estrategias útiles para organizar sonidos electroacústicos solos en el tiempo o con un instrumento. Hasta ahí. Hay que considerar las implicaciones de tener figuras humanas en el video, voces humanas. Hay muchísimas cosas adicionales que son importantes pensar cuando empiezas a crear vínculos entre los materiales. Por eso, digamos, para mí el video era una extracción precisamente de las imágenes, por ejemplo, humanas en las que veía. Porque así como para ti las palabras en las que piensa, los sonidos reales tienen un significado muy, muy fuerte. Sí. Las imágenes humanas, o las imágenes reales, digamos, tienen un significado visual que hace que directamente veas el objeto visual y sí, pierdas la música. Es correcto. Y por otro lado, también la cantidad de información que sucede en el tiempo hace que haya como especie de ruido entre música y video, me parece. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, ese es el problema potencial más importante. Sí. Sin embargo, también si simplemente eliminas la complejidad que puedes lograr con el ensamble, con el video, pues entonces ¿para qué los pones juntos? Hay que encontrar una manera de vincular los materiales que sea efectiva. El video que presentaste de la flauta. Sí, me pareció, digamos, desde mi punto de vista, mucho más engranado. Orgánico que esto. No, estoy de acuerdo, para empezar también ese video es posterior para mí, pero además es más fácil porque solo es flauta y solo es dos, ¿no? Entonces también te da otros espacios más de trabajo de taller. Pero eso no quiere decir que, o sea, eso es una justificación. Pero la realidad es que pasa lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Entonces es importante encontrar esos vínculos, encontrar esos elementos comparativos entre dos medios que además se perciban como homogéneos, son muy delicados. Y después la implementación técnica tiene que ser muy efectiva para que suceda, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la clasificación? ¿Audiomúsica, videoarte? No, esta es una obra de ensamble con electrónica y video. ¿Multimedia? Sí, bueno, multimedia puedes decir, sí. Porque tiene video, instrumentos y electrónica. ¿Qué es el transmedia? No, es nada más, digamos, la idea, una cosa, digamos, de manera muy general, lo multimedia es algo que utiliza varios medios al mismo tiempo. Transmedial es algo que comparte información y variables de un medio a otro, que uno está informado del otro. ¿Sí? No es lo mismo. Un DVD es multimedia y se le llama, es multimedia porque es película y oyes al mismo tiempo. Transmedial tiene que ver más con cómo las variables de un medio tienen influencia en otro y cómo realmente están interconectadas como un solo proceso, ¿no?
digo, de manera muy, muy burda. Bueno, pues entonces un almuerzo multimedial. Transatlántico multimedial, dice. Transatlántico.